desapareció. Dije yo, mañana mismo voy a ir a humillarme. No tenía cara para mí, no tenía trabajo. Y tuve que llegar donde mi esposa a humillarme. No me creía nada. Pero le dije, Señor, yo he sido el culpable. No ella, yo. Quiero que me entiendan. Después, cuando conversamos con mi hermano Peralta, me pidió perdón también por no haberme ayudado. Quiero que me entiendan aquí. Y quiero que ustedes entiendan, el diablo siempre va a tratar de tirarnos para afuera. Y es muy persistente. Lo que Dios desea hoy, que este corazón esté sellado. Sellado con el Espíritu Santo. Dios quiere que ese corazón sea uno con Dios. Entonces, cuando el diácono viene y le dice, hermano Rubio, ¿se podría sentar acá, por favor, para darle el lugar? El hermano Rubio no hace ni una cosa. El hermano Rubio es obediente. Ajá. Porque a ver que hay un huequito que está quedando desocupado y le hace sentar ahí una hermana y se puede sentar allá. Él no es así que me está separando de mi espacio. ¡Ah! No va a salir de Rubio antiguo. ¿Ah? Él va a saber que el diácono lo está moviendo para una necesidad. Amén. Pero a veces alguno aquí se enoja. Amén. Los diáconos tienen que andar con alfileres aquí, pero muy, muy sensibles con alguno. Porque nos falta el control del Espíritu Santo. ¿Quién es el único que puede hacer una obra en ti y en mí? El Espíritu Santo. Entonces yo pregunto esta mañana, ¿cuántos han nacido en el reino? ¿Cuántos tienen seguridad que aquí Dios ya lo selló? Y este sello Él lo va a abrir en el día de la redención. Y si tú has sido sellado, ¿por qué no eres obediente? Es como mi esposa me pregunta, ¿me ama? Sí, tú sabes que te amo. ¿Y por qué tú no me obedeces? Amén. El amor trae obediencia. El amor trae respeto. Pero hay hermanos casados que Dios le ha permitido tener otra esposa a su lado en la voluntad permisiva, no en la voluntad correcta. En la voluntad permisiva, Dios le ha permitido, ante la ley aquí, puede decir, ya me separé, pero en la voluntad permisiva. No es la voluntad perfecta. Y en la voluntad permisiva, Dios me permite llegar con mi segunda esposa y ya quiero presentarme como que la primera. No, mi hermano. No, mi hermano. Para Dios es la segunda. Aquí todos los hermanos que están así, les digo yo, no es la primera. Es la segunda. Y si Dios en su voluntad permisiva te permite mantenerte aquí. Hoy, dice su siervo, deben orar los dos por ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Yo sé que está cayendo agua fría para abajo, pero Dios la caliente, mi hermano. Y Dios ayude a los que están casados para que no dejen la esposa. Porque muchos podemos venir del mundo. Pero aquí es donde yo entro en problemas. Yo me pongo quisquilloso total. Que aquí en este mensaje enredarnos y con todo respeto lo digo aquí esta mañana. Aquí tuvimos un diácono que está sentado coordinando, hablando. Está aquí, hermano. Y después tener que dejar todo eso que predicó, todo lo que le habló a los niños, lo que coordinó acá, lo botó al tacho, a la basura. Y me quiere presentar que esta es... No, no, no. Oh. Amén. Dígame amén. Amén. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Amén. ¿Me quiere decir que... No. O sea, ¿me quiere decir que tú eres... tú puedes dar vuelta a la predestinación? Si Dios no cambia. Amén. Dios el mismo de ayer, de hoy, por siempre. Su predestinación no cambia. El hombre la cambia, pero Dios no cambia. Y me quiere decir que un joven o un casado en este momento no haya la hora de dejar su esposa botada porque está mirando la carnicería ajena, significa que ese hombre nunca ha sido sellado. Nunca tiene el más mínimo respeto, que esa es la mujer que le dio para sus hijos. Por eso que él es un carnal, es un carnívoro, es carne acá adentro. Y la carne lo está seduciendo con la imaginación. La carne lo está llevando al razonamiento. Con un hermano de este mensaje, él dijo, sí, Dios me dio el amor para amar la primera y también para amar la segunda. Yo le dije, esto no es poligamia. Oh, y he tenido hombres tan osados. Un hombre que yo pensaba que podía haber sido un buen predicador y lo hinté en el campo para que orara a buscar el Espíritu Santo. Un hombre que tenía 5 niños, mi hermano, estaba bien papebrado. Un hombre que venía bien en su matrimonio y siempre lo dejó de lado. Y pensaba que él era el hermano que podía quedar en yoyeo algún día. Empezó a trabajar, a coordinar. Empezó a contratar gente, a tener quizás 20 o 10 o 15 millones de pesos en el bolsillo para pagar a la gente los tratos que hacían. Y en eso empezó también a ir a dejar una mujercita madre soltera. Y no se dio ni cuenta cuando ya este jovencito casado con 5 niños estaba ya de la mano con esta con esta mujercita. Y él descuidó lo más grande. Él nunca fue obediente. Él parchó. Y cuando alguien parcha, se tiene que enredar. ¿Dicen amén? Amén. ¿Cuántos lo creen con tus hijos? Aquí tengo hermanos contratistas que trabajan y quizá hay hermanos que no me conocen a mí. Yo trabajé más de 20 años con puras mujeres. Pero cuando me salía una mujer rápida en la mañana, con su bebidor, y me dice, ay maestro, voy a hacerme esto, maestro. Y se acercaba. Yo me hacía el tonto, me ponía a orar. No hay mejor manera que hacerse el tonto. Amén. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Cuánto creen lo que estamos hablando? Amén. El diablo va a hacer muchas maneras para que tú caigas. Amén. Y un día un juez, amigo, era del gobierno de Alessandri, no le daré el nombre, se presentó desnudo en la cama en la mañana y empezó a insinuarse. Quiero que me entiendan. ¿Cómo usted tratar a un juez jubilado con palabras de no herirlo? Sabiendo que él ha sido un buen cliente suyo, le ha dado siempre buenos trabajos. Entonces lo miré, lo observé, me quedé parado ahí mirándolo y luego le empecé a hablarle. Le hablé de tal manera que no se enojó. Pero él me pidió perdón después. Todo depende de la posición que tú te pares. Amén. Amén. No se me queden dormidos. Mire que esta mañana la palabra viene para darnos vida. ¿No cree usted que lo que estoy hablando es para rellenar? No, es porque en algún momento también va a tener batalla. Me contaba el hermano Vergara que está aquí, que un día estaban pintando, ¿no es cierto?, en una parte, y salía la hija y salía con sus... y salía a mostrarse, ay maestra, ayuda, y, ¿no es cierto? El diablo viene de muchas maneras. Ahora todo depende de cómo tú te vas a parar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Necesitamos todos aquí esta mañana que Dios nos selle con el Espíritu Santo. Porque sellando esta puertecita que está aquí, ya somos propiedad del Dios viviente. ¡Amén! ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están contentos? Cuando Dios baja y nos sella, ya somos propiedad del Dios viviente. Amén. Y una propiedad del Dios viviente, no habrá diablo que lo pueda. No importa que estemos miles de demonios, ahí seremos mayoría. Así que hermana y hermana y hermanos que han fallado, que han caído, amén, que han sido presa del diablo, amén, que conociendo la palabra, que conociendo este mensaje, han caído, amén. La única razón de caer es que este corazón no está sellado. Amén. Necesitamos que este corazón sea sellado. Amén. ¿Lo cree? Amén. Un día había papá y mamá, estaban peleados. Y yo los miré, los observé. Peleados por los hijos. Llamé a los dos muchachos solos. Y como yo soy medio tosco para hablar, le dije yo, ¿cuándo ustedes tuvieron relaciones? Ah, callo, nada, están dándole vuelta. Bueno, hace tiempo caímos. Ya, listo, no quiero más. Llamé a papá y mamá. No, le dije que están peleando ustedes porque quieren pelear. Y ya los muchachos cayeron. Ahora déjelo, ellos tomaron su escogencia. Amén. A veces papá y mamá pelean porque... Y ya son muchachos que ya salieron, tomaron su escogencia. Amén. ¿Qué va a hacer usted? Amén. Ahora, por supuesto, que si ese muchacho, esa muchacha quieren casarse, ¿cómo papá y mamá van a impedírselo? ¡Ay! Es que quiero que mi hija se case de blanco. Yo le digo, no, 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 pare. De blanco no la voy a casarla. Ella cayó, así que no la voy a casar. Amén. Cásese de cualquier color, pero menos de blanco. Aleluya. Es que con el muchacho me besé. Bueno, va el velo hacia atrás, no tapado adelante. No sea hipócrita. Amén. Y si no quiere que los case aquí, lo voy a casar a la casa o al donde quiera que sea, pero... Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo lo que anhelo es que no seamos hipócritas. Amén. Como un día llegó una hermana, se casó de blanco, nos metió el gol y ya 3 meses embarazada. Ella tendrá que dar cuenta a Dios. Porque hay algunos que son muy habilosos. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso en ese hermanito o en esa hermanita? Es porque no han sido sellados. Amén. Dios requiere que tanto todo joven, toda señorita, de buscar, como el primer mensaje que predicó de doctrina el Señor Jesucristo, Él fue, debéis nacer de nuevo. ¿Estamos contentos? Ahora, la iglesia no necesita un grupo de intelectuales. La iglesia no necesita un grupo de hombres para que diga cómo llevar. No, la palabra. La iglesia necesita un nacimiento. La iglesia necesita nacer de nuevo. Si el Espíritu Santo va a guiar a la iglesia, entonces el Espíritu Santo guiará a la iglesia. Quiero decirle a todos los hermanos y a todas las hermanas alrededor del mundo y alrededor de aquí de Santiago, que nosotros no estamos siendo guiados por un hombre. Estamos siendo guiados por la palabra. Y tenemos que sujetarnos a la palabra. Y hermano, ¿por qué usted se va, hermano? Estamos teniendo los programas radiales con el hermano Peralta. Y yo estaba a cargo de juntar los dineros. Y también se predicaba en la radio. Y me decía, hermano, pertenecía a la CAP en ese tiempo. Me voy porque aquí no tengo nada que hacer. Era un hombre intelectual. Otro se me enojó un día porque me pasó un cheque y fui y pagué. Y el cheque no tenía fondo. Y ya lo agarró el banco y se enojó conmigo. Miren los hermanitos que teníamos. Estoy hablando del 73, hermano. 74. Yo lo miraba, lo observaba. Y creo que me entienden ustedes. ¿Cómo usted va a estar dando un cheque sin fondo? Amén. ¿Cuántos hermanos tienen cheque aquí? Hay varios. Pero ¿cómo van a jugar con eso? ¿Cómo va a estar girando un cheque por 300.000 pesos y no tiene nada para respaldarlo? ¿Cómo puede ser mentiroso? ¿Cómo va a girar un cheque en la iglesia? Señor, te va a diezmar, pero me tienes que esperar 10 días. Ay, Señor mío. Qué mentiroso. Que Dios lo ayude. Pero ¿por qué este hombre? Porque es intelectual. No ha nacido en el reino. La iglesia no necesita un grupo de intelectuales. La iglesia necesita un nacimiento. La iglesia necesita nacer de nuevo. Si el Espíritu Santo va a guiar a la iglesia, entonces el Espíritu Santo guiará a la iglesia. No de acuerdo a algún rito, sino de acuerdo a la Biblia. Así que estas son las reglas que Él puso en el principio. Él puso reglas en el principio. De este árbol no me van a comer, porque el día que coman van a morir. Y se acabó el problema. Amén. Cuando Eva comió de ese árbol y de ese árbol le dio a Adán, lo sacó fuera del huerto de Edén. Dios no es un Dios para jugar. Dios es un Dios que le gusta que le obedezcamos. Amén. Amén. Y si Dios te ha llamado y estás aquí esta mañana, recuerda, Dios con mi esposa nos dio 6 hijos y 2 murieron. Como padre, como madre, uno desea que sus hijos le obedezcan. Amén. Pero cuando voy a ver una hija y me encuentro que no está de acuerdo a la palabra, uno sufre. Amén. Amén. No está en la casa de uno, pero está en otro lado. Y quizá va a la casa de algún hermano aquí también, y va con pantalones, y el hermano calladito no me dice ni una cosa, pero yo lo sé. Uno sufre como padre porque esa hija no está obedeciendo. Amén. Uno sufre como padre cuando sabe que su hijo llega a la casa y llega pasado a cerveza. Amén. uno sufre como padre cuando sabe que el hijo está llegando arrasado. Sufre como padre cuando sabe lo que Dios nos ha dado. Y ese hijo está engañando. Entonces, como padre y madre, tenemos que llamar al hijo, llamar a la hija, si está en nuestra casa, y ponerla en orden. Tienen que estar los dos de acuerdo, sí. Venga para acá mi esposa que está aquí. No se me enoje. En la casa me aprieta si quiere. Aquí estoy libre. Venga, venga. Anda media cojita, no importa. Si en la casa queremos poner orden y el esposo da una orden y la esposa otra orden, automáticamente va a ser un hogar dividido. Y nunca ese hogar va a andar bien. Parece, hermano, usted aquí. Aquí tenemos un matrimonio joven y aquí tenemos uno viejo. Mire, viene otro en camino ya. Él es joven, yo estoy viejo, ya terminando la carrera. Él está comenzando la carrera. Y luego él le dice, mira, ¿cómo se llama, hermana? Noemí. Perdona que me olvido los nombres, hermana. Mira, Noemí, yo creo que diríamos hacer esto, esto y esto. Y Noemí dice, no, eso no lo veo yo. Pero Noemí, si aquí el profeta dice esto, esto. ¿En base a qué él tiene que guiar su hogar? En base a lo que la palabra nos dice. Pero Noemí se opone. Entonces, mientras se oponga, el hermano Héctor Potito, él no puede colocar orden. Y no puede sujetar a su niña. Porque tiene que primero sujetarla a ella. Amén. Amén. Y cuando hay seis muchachos con distintos pensamientos, y uno los ve que hay división, entonces tiene que trabajar con ella. Amén, Señor. Mira. Yo sé que he sido poquito desordenado, he sido duro, pero mira, cuando estamos de acuerdo los dos, entonces se ponen de acuerdo los muchachos. Si no, es un hogar dividido. Amén. No es una ayuda idónea, no es una ayuda idónea. Porque hace lo que quiere ella, lo que quiere ella. Y el hombre tiene que estar siempre no colocando lo que él piensa, no lo que papá le enseñó, no lo que mamá le enseñó. Tiene que colocar la palabra. Quiero que me entiendan. Tiene que haber armonía. Mientras no haya armonía en el matrimonio, no se pueden sujetar los hijos. La única manera que se sujete a los hijos es que mi hermana y mi hermano, yo y mi esposa, seamos uno. Amén. Siéntese nomás, hermano. Perdón, hermano. No se me enojen. Después me pueden pegar si quieren. Amén. Se necesita que haya armonía, que haya unidad. Porque el esposo va a decir una cosa y la esposa otra cosa. La mayoría de los hogares hoy están divididos es porque no es culpa, dice su siervo el profeta, no es culpa de los hijos. No es culpa que el hijo sea un ratero, sea un ladrón. El culpable es papá. Amén. El culpable es mamá. Amén. Porque cuando pilló a ese hijo nunca lo puso en orden. Amén. Ni nunca le enseñó buenos modales. Amén. Por eso tiene un hijo ratero, un hijo ladrón. Amén. Aquí está mi hijo mayor. Y un día estábamos todos sentados a la mesa, mi esposa enferma, y yo tengo los panes, teníamos ese tiempo, vivíamos apretados, era un pan para cada uno. Y de repente desapareció un pan. Los ponía en línea, yogur, la mitad cada uno, y desapareció el yogur. ¿Cómo hacerlo, man? Si estoy en la casa, son los míos, por man. Yo sé que con hambre, roto, yo iba a los negocios, mi hermano, con hambre, miraba a la... Y adentro, papá. Ya, cuando ya... Contento, hermano. Porque ya uno ya en el camino va a comer algo. Pero en la casa de uno, delante de uno, se pierden. Oiga, que hay fantasmas aquí. Y un día se me ocurrió decirle a mi hija, oye, estaba rico el yogur. Sí, papá, estaba rico. No se dieron cuenta que lo que pasa. Entonces, sé que todos pasamos necesidades. Amén. Todos pasamos apuro. Pero ahí tenemos que estar colocando la enseñanza. Amén. Amén. Yo cuando vi aquí a mi hermano David Bustos con su hermano David Tobar y Marcos Tobar, lo veía sentado a la mesa porque los dos eran gorditos así, chiquititos. Están los dos sentados a la mesa ahí, hacia el lado, y están, y miraron, mira, sacar la comida al otro lado. Porque el hermano José siempre tuvo buen trabajo, pero tenía 11 hijos, por mi hermano. Y más el hermano Pedro Tobar, eran 12, ¿no es cierto? Ahí está mi hermano Charito. Y yo los miraba a los guatones, porque eran para la risa. Porque se descuidaba cualquiera, ¡pum!, le sacaron la comida. Y se reían. Amén. Cuando tenemos hambre no miramos quién esté al lado. Amén. Quiero que me entienda. Y si papá y mamá está viendo eso, ¿cómo nos va a colocar la enseñanza? Y si papá está colocando la enseñanza, la mamá dice, ¡ah! El viejo ya le agarraste mal a mi hijo, por eso... ¿Ves? Llegan y hablan delante... Y están sembrando odio. Amén. La mayoría de los hogares en Chile están divididos. Amén. Es porque sus matrimonios no están unidos. Amén. No hay unanimidad. Y para que el matrimonio sea unánime, aquí, en este mensaje, tenemos que tomar la Biblia. Yo no puedo tomar lo que enseñó mi papá, porque estuve 3 años viviendo con él nomás. No puedo tomar lo que enseñó mi mamá, porque estuve 5 años de que nací hasta los 5. No puedo tomar lo que yo aprendí, no me sirve. Tenemos que colocar la palabra. Hay hermanas que están durmiendo. Deme un aplauso al Señor, hermano, para que la hermana despierte. ¡Amén! La hermana cuando comienza a dormir, mi hermano, levántese de gloria a Dios, mi hermano. No tenga problema, yo no voy a enojarme, hermano. Pero no duerma aquí. Amén. Ah, justamente terminó la hora. Hora 20. Dios el mismo de ayer, hoy y por siempre. La gran batalla de este día es porque se necesita que papá y mamá estén sellados. Amén. Dije papá y mamá. Amén. Si no, vamos a llegar a la película de este amigo judío, por el romano, después de la carrera de caballos, la batalla continúa. Estaba todo quebrado, estaba todo, pero continuó la batalla. Y la batalla va a ser siempre en el hogar, porque uno quiere colocar la palabra y el otro quiere colocar lo que alguien le enseñó o los afectos. Y por los afectos, tenemos hogares que han permitido que sus hijos hagan lo que quieran. Amén. Lleguen borrachos. Amén. Anden como el mundo. Amén. Y son hogares cristianos. Amén. Pero ese hogar no ha sido sellado. Amén. Amén. Usted dirá, hermano Flores, usted es un hipócrita. Yo le acepto lo que usted me dice. No tengo problema. Pero quiero decirle que en mi hogar he tratado de no ser hipócrita. En mi hogar, mi hija no van a llegar con pantalones. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Amén. ¿Qué van a pasar a la casa? ¿A la vecina alguna de ellas? ¿O a la casa? Y se van a colocar el vestido, no importa. Pero un día la mayor llegó con pantalón en la casa. Mi esposa le dijo, tú no me vas a entrar para eso. Un hijo no va a llegar borracho a la casa. Mira, hijo, te puedo querer mucho como hijo, pero yo creo que mejor arriéndote una pieza, un lugar, y búscate un lugar. Si aquí en la casa quieres andar con pantalones cortos, te quiero decir que el profeta nos enseñó eso. Pero papá, usted también andaba con pantalones cortos. Ah, papá no ha cambiado entonces. El papá no ha sido sellado. Porque todavía el Edén de Satán está en él. ¡Oh, qué me pasó! ¿Cuándo dicen amén? El Edén de Satán dice que un hombre no debe usar pantalones cortos. ¿Cómo un papá va a poner orden en su casa si el mismo papá anda con pantalones cortos y anda sin camisa? ¿Cómo le va a prohibir a ese hijo o a esa hija algo que él lo está haciendo? Significa que nunca ha sido sellado. Porque lo hace, lo está haciendo porque no tiene temor de Dios. Un día con el hermano Omar Santibáñez, papá, estábamos ahí en Pudahuel, en las canchas, y yo no llevé buzo para jugar, y jugué con pantalón corto, estoy hablándole de años atrás, y me sentía tan mal, mi hermano. Después traté de orar, no pude orar, traté de leer, no pude leer, y en eso Dios me coloca que lea el mensaje El Edén de Satán. Y en el mensaje El Edén de Satán dice el profeta, un hombre que usa pantalones cortos es un afeminado. Y es sabido por los comentarios de las brujas que hay hogares que a veces los papás usan pantalones cortos en la casa. Y están sentados aquí mismo. Yo les puedo decir esta mañana, ese corazón nunca ha sido sellado, es un creyente intelectual. ¡Ay, ay, ay! Bueno, dígame, a ver, pues, hermano. Oh, usted dice, hermano Flores, yo estoy sellado. ¿Qué sellado? Me está demostrando que con estas sencillas palabras, estoy transpirando, mi hermano. Estas sencillas palabras, estoy dando cuenta que no he sido sellado. Amén. Cosas sencillas. Amén. Como creyentes, no hemos llegado a nacer en el reino. Amén. La iglesia necesita un bautismo. Amén. La iglesia no necesita una refinadita, un erudito mejor en el púlpito, un hombre mejor vestido, una congregación mejor vestida. Necesita un nuevo corazón. Eso es lo que la iglesia necesita. ¿Lo cree? Necesita el Espíritu Santo. Pero papá, mamá, se ponen trajes de baño en la casa. ¿Y cómo le van a prohibir a su hijo entonces? Si ellos están dando el ejemplo. Necesitan una gran unción que cambia las vidas de hombres y mujeres. Como Dios prometió que Él quitaría el corazón de piedra y pondría un corazón como nuevo en usted. Y Él pondría un corazón nuevo en usted. Entonces, cuando eso sucede, un cambio ha acontecido. Dios tiene que cambiar nuestros hábitos. Ah, no, es que yo veo... Ay, mejor me paro ahí. Que Dios nos ayude. Amén. ¿Por qué es tan difícil vivir una vida cristiana? Mensaje. Oh, ¿ven ustedes lo que hemos hecho? Hemos tratado de educar a la gente a Cristo. Vale más que usted lo olvide. No hay otro programa que lo hará, sino el chapado a la antigua. El nuevo nacimiento. Amén. Siendo nacido de nuevo. Amén. No hay programa. El único programa que tiene Dios. Debo nacer otra vez. Debo nacer otra vez. De cierto, de cierto, os vuelvo a decir, debo nacer otra vez. Amén. Porque mi nacimiento me saca afuera. Amén. Dios nos ayude. Amén. Los veo un poquito apenados. Los veo un poquito apaleados. Pero eso no hace bien. Amén. eso nos hace bien. Porque eso nos va a ayudar, mi hermano. Eso nos va a dar alegría de quedarnos del lado de la palabra. Hay una escritura que me suena mucho antes de irme. Si alguien se acuerda para leerla. Está en Primera de Juan, ahí está. Y nos vamos, aunque podía soltar una horita sobre la escritura. Pero lo vamos a dejar pendiente para el próximo domingo si estoy aquí. Primera de Juan, te creo que está. Están tocando música, hermano. Así está, Primera de Juan. Primera de Juan 3. Tomen su Biblia. Quédense sentadito nomás, hermano. Dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestro pecado, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y aquí está el verso que quería leerle. Y lléveselo, póngalo en el baño. Póngalo a entrar a la puerta. Póngalo a los pies de su cama ahí. Todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en Él. ¿Cuánto lo creen? Porque la simiente de Dios permanece en Él. Dice más: y no puede pecar, porque es nacido. Si peca, es porque no está la simiente. Es un creyente intelectual. Necesita que Dios cambie ese corazón. Por eso yo le digo, con este verso yo voy a aplicar una hora aquí. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en Él y no puede pecar. No puede contradecir lo que Dios nos enseñó en este día. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Dios quiere creyentes nacidos en el reino. ¿Lo creen? ¿Le damos la gloria? Le damos la honra. Amén. Le damos la alabanza. Amén. Por eso este verso 9 de 1 Juan 3, lléveselo para su casa, mi hermano. Amén. Leámoslo todos, los ponemos de pie ahora. Yo lo voy a leer, la primera parte, y ustedes todos juntos la leen juntos. Todo aquel que es nacido de Dios, de nuevo, todo aquel que es nacido de Dios, una vez más, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Más fácil, ¿dónde? Amén. 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 Mi hermano, puede pasar mi hermano Vicente porque estoy transpirando. Cantamos. Gracias, Padre. Le daré un aplauso a él. Gloria a Dios por él. Gracias, Señor. Que Dios le bendiga en esta mañana. Estamos contentos de estar en la casa de corrección. Venimos a ser corregidos. El profeta habla que venimos a buscar nuestra falla, dice. ¿Verdad que sí? ¿De qué serviría que Dios le dijera todas las virtudes que usted pudiéramos tener? ¿Verdad? Lo que necesitamos arreglar lo que falla en nosotros. Así que la oración, hermano, nos dice la Escritura, es la llave de todas las cosas. Dulce oración. Me gusta, ¿ves? Porque algún día, si Dios no viene antes, tendrá que haber la última oración. Entonces, oremos al Señor, hermano. Dios nos ha dado ese privilegio de poder orar. Pero también nos ha dicho que el que pide, recibe. Y si usted no necesita, no va a pedir. ¿Verdad? El que busca y el que golpea, se abrirá. Entonces, a veces, ninguna de esas cosas está, pues, hermano. ¿Ah? Tenemos un bautismo, así que me dan unos minutitos. Si están cansados, se pueden sentar, hermano, mientras esperamos. ¿Ah? Dios les bendiga. Se va a bautizar una hermanita. ¿Ve? Pero es importante aquello, mi hermano, que oremos. Oremos por nosotros. ¿Ve? Yo siempre pienso, a veces nosotros queremos dar a los demás. Pero ¿cómo podemos dar si no tenemos? ¿Ah? Entonces hay una clave, hermano, que podamos, Señor, yo quiero tener. Yo quiero ser creíble. ¿Verdad que sí? Yo quiero que no sean palabras, como dijo Pablo, de humana sabiduría, sino sean con demostración de poder. Y qué mejor poder decir, Dios me ha cambiado. Amén. Así que yo espero, hermano, que nos sintamos necesitados. Hay un pueblo, hermano, que se siente necesitado de Dios. Y eso es maravilloso. Yo me siento necesitado en esta mañana, no sé ustedes, pero yo me siento necesitado. Yo quiero más de Él, hermano, hasta que lleguemos a verlo reflejado a Él en nosotros. Hasta que podamos decir, como dijo nuestro precioso hermano Pablo, ya no vivo yo. Se murió Peralta, ¿verdad que sí? Cristo vive en mí. Así que Dios le bendiga, mi hermano. Y bueno, sería... Vamos a cantar entonces mientras esperamos el bautismo, hermano. Cree un dulce, ¿cómo se llama ese? Limpio como el cristal, dame un nuevo corazón. Gracias te damos, Señor Jesucristo, en esta tarde. Señor, no podemos irnos indiferente a lo que tú en esta mañana nos has hablado, Señor. Permítenos y danos la fuerza para seguir esforzándonos, Señor, para seguir luchando por tu palabra, Padre. Señor Jesús, y aquí cuando está esta jovencita, y ella ha llegado en esta mañana, Señor, con la necesidad de tomar tu nombre, sabemos que es una muy buena decisión, Señor. Oramos, Padre, cuando vamos a estar nosotros cumpliendo con esta primera parte, que es bautizándola, Señor, en estas aguas. Oramos para que tu gracia baje a su corazón. Señor, si tú has colocado esa necesidad en su vida, ayúdala, Padre. En los momentos de flaqueza, Señor, en los momentos de prueba, tu gracia se manifieste, Señor, y que ella pueda ver que tú estás con ella, Señor. Bendice a nuestra hermana, Señor, y a ti nos presentamos. Bendice este bautismo, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Nuestro Padre, te damos gracias por nuestra hermana que ha tomado tu nombre en este día. Dale fuerza, Señor, bendícela en esta hora y permite que cada día ella pueda tener victoria en este nombre. Señor, en tu mano la entregamos y esperamos que sea bendecida hasta el final del camino. En tu mano la entregamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios por ello. Bueno, hermano, Dios le bendiga. Estamos llegando al final de un culto una vez más. ¿Valió la pena haber venido? Dios le bendiga. Enviamos cariñosos saludos con nuestro hermano Carlito también allá a su congregación. Que Dios le bendiga grandemente. Amén. Así que todo bien. Que Dios nos dé fuerza. Ahora un comentario final. Todos hemos oído, ¿sí o no? Ahora cada uno, depende de cada uno de lo que hagamos. Hemos oído como cuerpo, pero como individuos ahora, yo creo que yo quiero crecer, yo quiero avanzar y nada va a impedir, así que busquemos de Dios, hermano, porque no se agota. El Espíritu Santo, dice el profeta, mientras esté el último estará derramándose. Bien, vamos a orar para retirarnos y luego vamos a estar cantando en ese que en los días de la voz. Padre, te damos gracias. Estamos tan agradecidos, Señor, de que nos permitas sentarnos a tu mesa, de que nos permitas codearnos con gente que nunca íbamos a conocer, que no sabíamos, Señor, pero que un día se revelaron y eran nuestros hermanos, que estuvimos juntos antes de la fundación del mundo. Es grato estar aquí, es grato saber que tu palabra, aunque sea dura, es buena, Señor, porque tú buscas un pueblo santo, no un pueblo mundano, no un pueblo, Señor, que tenga mezcla. Ayúdanos, Padre, porque sabemos que tú vienes por una iglesia sin mancha y sin arruga, porque esa sangre, Señor, no era mezclada, era una sangre perfecta en el Calvario, para ser perfecto a aquellos que la aceptan. Así que damos gracias en esta mañana por haber estado aquí, Señor. Atesora en nuestros corazones tu palabra. Permite que podamos ser obedientes. Saca nuestro razonamiento, porque es humano, pero la revelación es divina. Danos fuerza en este día. Bendice a cada hermana, cada anciano, cada anciana, cada niño, Señor. De verdad tenemos algo en común. Todos te necesitamos. Tu palabra dice que sin ti nada podemos hacer. Con buenas intenciones no vamos a lograr nada. Deseamos verla reflejada en nuestro corazón. Señor, ayúdanos a hacer menos de mí y más de ti. Así que bendícenos en esta hora, cuando hemos de regresar a nuestros hogares, en diversos lugares. Cuídanos en el camino, nos entregamos en tus manos y permite que podamos ser testigos fieles en este día más oscuro de toda la humanidad, que todavía hay luz que brilla sobre los creyentes. Bendícenos ahora al retirarnos tu bendición. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Y usted dice eso. ¡Amén! ¡Gloria a Dios por él!